Vídeo promocionado por GT Arcade Team Creator. Muy buenas, chavales, viene un nuevo cara a cara y en este caso vamos a hablar de Milo Divino y de Shijima de Virgo. Vamos a hacer un cara a cara de estas dos unidades que van a estar a punto de llegar a la versión global. De hecho, Shijima debería venir en una o dos semanas y en el caso de Milo Divino debería venir a lo largo del mes de febrero. Con lo cual vamos a intentar hacer como vengo haciendo estos meses atrás, el clásico cara a cara. Ya hicimos uno entre Thanatos y Hades, hicimos también alguno de otras unidades, pero bueno, creo que en este caso corresponde a dos unidades que últimamente están dando mucho de qué hablar. Por un lado, Shijima, con esos múltiples rewards, esos múltiples ajustes en los cuales no terminaban de dar Tencent con la clave. Por otro lado, por parte de Shijima también ha venido con muchos bugs que les ha costado corregir. Parece ser que a día de hoy, ya estamos a 14 de enero, ya está corregido. De hecho, he estado jugando a este mediodía algo de duelo galáctico y ya estaba arreglado. Pero les ha costado mucho dar con la tecla una unidad que parece que no se ha terminado de asentar en el meta y dudo que lo haga. Y por otro lado hablamos de Milo Divino, una unidad que sacaron unos cuantos vídeos de prueba, bueno, unos vídeos en el servidor de prueba en la cual arrasaba literalmente con un equipo, era capaz de bajar a un equipo de una sola ronda. Y hemos visto cómo ha sufrido un pequeño reajuste, luego ha sufrido algún nerfeo y llega la versión final un poco más descafeinada. Y cuando digo un poco más descafeinado, quiere decir que ahora Milo Divino no merezca la pena. Todo lo contrario, creo que sigue siendo una unidad que va a merecer mucho la pena, pero vamos a analizar un poco qué es lo que ha cambiado exactamente en él, ¿ok? Así que como hago siempre en los vídeos, doy agradecimiento a esos miembros cardíacos. Gracias por el apoyo, de verdad, de corazón os lo agradezco. Y lo segundo, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita con todas las notificaciones, dar like y suscribirte cuesta menos que renacer a Poseidón. Chavales, poneros cómodos que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar el vídeo analizando. En primer lugar vamos a ver la cinemática de las unidades. En segundo lugar vamos a analizar rápidamente sus habilidades. Vamos a ver los cosmos, vamos a ver los libros que necesitarían. Analizaremos en el punto número 5 los pros y los contras y para analizar una valoración general. Así que vamos al lío y vamos a empezar viendo la cinemática. Ok, y en cuanto a las habilidades nos vamos a ir directamente al Códice de Caballeros y vamos a analizar a las dos unidades. En el primer lugar, Shijima de Virgo, digamos que sería una unidad soporte, meramente unidad soporte, en el cual la mecánica principal de uso sería el de abrir puertas de Buda para reducir el ataque, incrementar el daño que reciben, incrementar el costo de energía y poder ejecutar a una unidad con menos de un porcentaje de vida. Con lo cual, digamos que su mecánica es abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas. Objetivos a los que principalmente se les podrían abrir las puertas sería principalmente a las unidades atacantes, a las unidades de PS, como podría ser un Thanatos, un Afrodita, un Canon, un Radamantis, etc. Otra opción sería abrir las puertas también sobre unidades curadoras, reduciendo el ataque para que su curación se reduzca al mínimo, como por ejemplo sobre Ofiuco o por ejemplo sobre Himnos. Pero no funcionaría en unidades como Pandora. Por mucho que abramos puertas en Pandora, Pandora va a seguir curando como una descosida. En cambio, las mecánicas de uso de Milo Divino serían muy sencillas. Simplemente sería una unidad atacante, es una unidad pegadora. Lo único que tiene es una habilidad básica en la cual vamos a realizar ataques, ataques y ataques. La primera habilidad sería la que nos va a proporcionar el porcentaje de daño. Cuanto más tengamos subida la primera habilidad, mayor será el porcentaje de daño que haga. La segunda habilidad lo que nos va a hacer es que cuando evolucione a su último estado o a su última aguja va a darnos mayor recuperación de salud y va a aumentar su porcentaje de ataque físico hasta un 25%. En el caso de la tercera habilidad lo que nos va a permitir va a ser el realizar el mayor número de ataques por ronda cuando queda energía para Milo. Y en la última habilidad sería la que nos va a facilitar que al inicio de la ronda Milo esté oculto y tener un porcentaje de poder evadir o ignorar el daño de un ataque. ¿Ok?
Con lo cual, digamos que de manera rápida estaríamos hablando de Kesijima. Sería unidad soporte que reduce ataque, que puede ejecutar, y Milo sería unidad atacante, unidad DPS, que sería pegadora. Vamos a ir al apartado Cosmos, y en el apartado de Cosmos estaríamos hablando de que yo recomendaría armar a Shijima como unidad tanque. Lo máximo de defensas, lo máximo de resistencias. No necesita Shijima de Virgo velocidad, lo único que necesitamos es meterle resistencia y meterle salud lo máximo que podamos. Ya os digo que la velocidad es innecesaria, tampoco necesita ser una unidad rápida, pero lo que sí que necesita es máxima defensa. Con lo cual, Cosmo recomendado os diría que sería Niebla Blanca. En cuanto a Cosmo Amarillo, lo mejor que le iría sería la Cruz. En los Cosmos Azules, Inframundo, o como alternativa a Inframundo también podríamos poner el Amarillo de la Manzana de la Verdad. Y en cuanto al Cosmo Legendario, la opción más indicada diría yo que sería la de Diente de Dragón, para poder superar o poder sobrevivir a un golpe fatal, y también porque su atributo principal nos va a aportar un porcentaje de salud. Va a ser importante, con lo cual recomiendo encarecidamente armar a Shijima como unidad tanque. Olvidaros de la velocidad, no necesita velocidad, necesita aguantar mucho. Si aguanta 4 rondas o 5 rondas, el éxito de Shijima será total. En el caso de Milo Divino, el armado de Cosmos tampoco es que sea excesivamente complicado, habría varias opciones. En cuanto a Cosmo Rojo, lo más indicado sería Phobes, otra alternativa sería Memphis, pero todavía no sabemos cuánto será el ataque crítico físico base de Milo, con lo cual habrá que esperar. O si no, como otra alternativa sería Víbora, para intentar aumentar su ataque físico lo máximo posible. En cuanto a los Cosmos Amarillos, habría 3 opciones válidas, sería en primer lugar Tenacidad, segundo Sello de Cristal y después Cruz. Creo que el más indicado sería Cruz, pero también serían buenas opciones las otras. Y en cuanto a Cosmos Azules, habría la mejor alternativa sería Perlas de Naga, para aumentar esa salud y esa perforación de defensa física. Y en cuanto a los Cosmos Legendarios, habría 2 alternativas bastante óptimas. La primera de ellas sería equiparle con Rook, va a darnos un poco un boost de salud, pero digamos que lo más indicado sería que esa probabilidad de poder generarse él a sí mismo sus puntos de energía, o al menos volverse un poco autosuficiente. Vamos a decidir llevarle Rook o no llevarle Rook dependiendo de la alineación en la que le tengamos metido. Con Rook será, como digo, un poco autosuficiente. Si le llevamos con unidades que tienen un alto o un mayor consumo de energía, que no vamos a poder dejarle 3 puntos de energía o más a Milo, lo mejor sería llevarle con Rook. Si vamos a poder dejarles entre 4 y 5 puntos de energía, lo más indicado sería llevarle con Quimera, para que pueda aumentarse un 15% su ataque físico por cada ataque que hace, con lo cual creo que sería bastante importante. Y ahora vamos a pasar al tema libros. Vamos a ir a ver los libros, vamos a volver al códice, que así os enseño las 2 unidades de un golpe. Y en el primer lugar, el armado de libros para Shijima de Virgo como armado de libros más básico sería un 1-5-1-3. Sería el Shijima de Virgo low cost, pero que sería completamente eficiente, porque prácticamente el 90% de las veces vamos a usar la segunda habilidad. Pero si queremos un Shijima de Virgo un poco más potente, podemos armarle 1-5-5-3. O luego 1-5-5-4 y para acabar por 1-5-5-5, ¿vale? ¿Por qué paso la tercera vida de tenerla a nivel 1 a tenerla a nivel 5? Pues muy fácil. Porque como Shijima de Virgo Luco siempre vamos a estar abriendo las puertas de Buda, la segunda habilidad, pero después pasaría de tenerla a nivel 1 a tenerla a nivel 5, no me valdría nivel 4 ni me valdría nivel 3, me valdría solo a nivel 5, porque la tercera habilidad la vamos a usar en caso de necesidad. En caso de que tengamos que abrir la última puerta o forzarla nosotros porque queramos terminar de ejecutar una unidad, porque tenga 2 puertas abiertas, se mueva Shijima, forcemos la tercera y después de que se mueva la unidad caiga la cuarta y la ejecute, con lo cual si utilizamos la tercera habilidad y perdemos esa reducción de energía por utilizar la primera, que sea de manera eficiente y que consiga la finalidad que tiene. No podemos dejar al azar un 10%, porque claro, tiene un 90% de abrir las puertas de Buda. Y dejar ese 10% al azar en este juego es un poco cabrón. Cuando más lo necesitas, más te va a fallar. Con lo cual, como digo, 1-5-5-3, después de 1-5-1-3, 1-5-5-3 y luego esquilaría la última a nivel 4 y posteriormente a nivel 5. En cuanto a Milo Divino, el Milo Divino más low cost que puedo recomendar sería un 4-3-4-4. Estaríamos hablando de 21 libros, sería lo más barato que podía encontrarme para que pueda hacer un poco de daño, para que pueda aumentarse un poco el ataque físico, para que ataque un poco bastantes veces y para que tenga por lo menos el ocultar asegurado al principio de ronda. Si queremos un Milo Divino un poco más armadito, podríamos hablar de un 5-4-5-4.
Y ya algo bastante top ya sería a puros 5, 5, 5, 5, 5 o muerte. Y ahí estaría, ¿vale? Ahora vamos a analizar los pros y los contras de las unidades. En el caso de Shijima, vamos a ver que sus puntos positivos sería que reduce el ataque de las unidades hasta un 45%. Reducir un 45% el ataque en unas unidades es una auténtica brutalidad. Puede incrementar el daño que va a hacer en los enemigos a modo de buff de debilitar. Aumenta el consumo de energía que tendrían los enemigos. Quiere decir que utilizado estratégicamente sobre ciertas unidades, le romperíamos automáticamente la estrategia. Poder hacer que su papillón tenga 2 puntos de consumo de energía sería una auténtica locura. Hacer que poner pesadillas sin nos le cueste 2 puntos de energía. Que Hasun dar doble turno en un momento dado le cueste 3 puntos de energía. Creo que es algo bastante interesante. La mecánica más interesante de todas las que tiene Shijima es poder ejecutar a una unidad con menos de un porcentaje de vida. En caso de que tengamos la habilidad 2 a nivel 5, ejecutaría a las unidades que tengan menos de un 50% de vida. Pero en el caso de que tenga más de un 50% de vida, el daño que les va a hacer va a ser prácticamente de un 50% de su salud, con lo cual está bastante importante. Otro punto, otro factor a tener en cuenta es que le podemos armar como un tanque, con lo cual la supervivencia de Shijima de Brigo está garantizada. Y más contando con que tiene unas defensas altísimas y una resistencia de daño tanto físico como cósmico muy elevado, va a ser bastante resistente y va a durar bastante en la batalla. Si nos aseguramos tener a Milo durante 4 o 5 rondas, como he dicho antes, está completamente el éxito de Shijima asegurado, ya me lo diréis. Otro punto a tener en cuenta es que se puede prácticamente combinar con cualquier tipo de alineación, no riñe con nada porque 2 puntos de energía es algo relativamente sencillo de dejar y los beneficios que te va a aportar van a ser importantes. Y otro punto que he considerado oportuno sería que el armado de Cosmos es bastante sencillo, no necesita Cosmos específicos, no necesitamos doble velocidad. Necesitamos defensas, con lo cual de esos cosmos tenemos bastante. Y el último punto positivo que podría catalogar es que es bastante más barato de armar que su contrincante en este vídeo, que sería Milo Divino. En el caso de los puntos negativos, el primer punto negativo es que tiene una mecánica bastante compleja, es bastante difícil de usar, es bastante difícil acabar encontrando el gusto o el saber usarle de manera correcta. No digo que sea totalmente imposible, pero también hay que saber analizar un poco sobre qué unidades va a ser más beneficioso, sobre qué unidades va a abrir la última puerta en el momento preciso y demás, va a ser también un poco clave en el devenir de la partida. Otro punto que considero negativo es el pabellón al que pertenece. Pertenece al pabellón del control mental, con lo cual ese pabellón es uno de los pabellones que más olvidados tenemos. Seguramente no haya mucha gente que le tenga el máximo nivel, con lo cual puede terminar de ser puede terminar siendo un pequeño impedimento. Otro punto negativo es que necesitamos siempre estar gastando 2 puntos de energía en las puertas de Buda para tener o mantener ese menos 1 en consumo de habilidades, con lo cual siempre necesitamos guardar 2 puntos de energía y en cierto punto podría ser un poco un impedimento. Y el último punto negativo y el más perjudicial para él es que Shijima de Virgo es susceptible a cualquier tipo de unidad de control, susceptible a un Yoga Divino, a un Sakachimbo, a un Ayakos, a un Minos, a un Geki, a un Misty, a una Varesa, etcétera. Todas las unidades de control pueden hacerle bastante control. Y si la armamos como tanque y reducimos la velocidad, las opciones de controlar a Shijima son bastante elevadas. La única opción o salvedad que tenemos es combinarle con un Shun Divino para poder purificarle antes de su turno y así poder moverle de manera óptima. Así que esos serían los puntos pros y los puntos contras de Shijima de Virgo. Vamos a analizar los pros y los contras de Milo Divino. En el caso de los puntos positivos o los pros sería que es un atacante muy potente, prácticamente está a la altura de Thanatos, es un atacante súper eficiente, súper eficaz y puede hacer que nos haga las delicias como atacante. Otro punto positivo es que es bastante complicado hacer un control sobre esta unidad porque empieza la ronda oculto. Nos va a costar muchísimo controlarlo, con lo cual eso es un punto bastante a tener en cuenta. Punto positivo es que es bastante fácil de armar, en cuanto a Cosmos no tenemos más necesidad que buscarle Cosmos con ataque físico. Y también Cosmos con robo de vida, le va a venir muy bien tanto el ataque físico como el robo de vida. Al hacer mucho daño, el robo de vida creo que es bastante importante en él. Pero no creo que nos cueste encontrar Cosmos de doble atributo de ataque físico ni de doble atributo de robo de vida, con lo cual es importante. Y otro punto positivo es que él solo puede eliminar a un equipo entero en la ronda 4 o la ronda 5 cuando se incrementa el daño, como quede Milo Divino él solo. O él solo con un subdivino puede automáticamente eliminar al equipo entero.
En cuanto a puntos positivos, perdón, en cuanto a puntos negativos, diríamos que el primer punto negativo, el más negativo de todos, es que tiene poca vida, tiene poca salud, es bastante blandito, con lo cual necesitamos llevarle con unidades de protección. En otro punto negativo, considero que esta unidad sale también con muchos counter. Estamos hablando de counter como, por ejemplo, Siri Divino. Sería la primera unidad que le haría counter, porque cuando empieza a hacer el ataque de área, Siri le va a contraatacar por cada unidad que ataca con la marca de dragón más cuando la ataca él. Con lo cual puede comerse 4 contraataques por ronda. Con lo cual hay que asegurarse que esté bastante protegido. Otro punto negativo es que el consumo de recursos es altísimo. Tiene muchísimo consumo de energía. Otro punto negativo es que necesitamos llevarle una alineación hasta cierto punto un poco específica. Asegurarnos que le queda al final de la ronda punto de energía para poder atacar muchas veces y evolucionar hasta la última aguja lo más pronto posible, con lo cual eso puede ser un impedimento. Punto negativo es que no le podemos combinar con Jun Pass, algo parecido a Sion Sapuri, que se reparte el daño del escudo y se puede acabar rompiendo. En el caso de Jun, como reparte el daño, también le puede sacar de su escondite y ser susceptible a cualquier tipo de control. No se le puede llevar con Jun, y por ende este punto negativo iría enlazado al otro. Si no le llevamos con Jun, necesitamos llevarle obligatoriamente con unidades de control como Sion Divino o el más indicado de todos sería Sion Sapuri, ¿vale? Entonces creo que esas son los pros y los contras de esta unidad. Y ahora iríamos a hablar en cuanto a valoración final. Yo diría que merece la pena muchísimo las dos unidades. Creo que merece la pena tirar por Shijima, merece la pena tirar por Milo, pero diría que Shijima de Virgo es una unidad un poco más especial, un poco más específica. Primero, Milo, Shijima de Virgo, no hay ninguna unidad en el juego que realice o haga las acciones que hace Shijima. No hay ninguna unidad que haga lo que hace él. Sí que tenemos a un Daidalos que baja el ataque, sí que tenemos a un Krishna que nos baja el ataque y nos baja la velocidad, pero ninguna unidad hace lo que hace Shijima en conjunto. El reducir ataque, el incrementar el consumo de energía y el poder, sobre todo, ejecutarlas con menos de un porcentaje de vida. Es importante, tiene muchísima salud, tiene muchísima resistencia. Ahora con el rework que le hicieron es bastante más asequible, bastante más barato de armar, con lo cual creo que es bastante óptimo. Y en el caso de Milo, pues no, nadie se va a arrepentir de armar a Milo, nadie se va a arrepentir de tener invocaciones por él, porque comunidad atacante, unidad DPS va a hacer las delicias. Ya sabemos lo que es un DPS, sabemos lo que es un DPS por Afrodita, por Thanatos, por Canon, por Radamantis, por Papillon, con lo cual sabemos que va a ser totalmente efectivo el daño que va a hacer. Pero tampoco sabemos si va a ser una unidad permabaneada, no ha llegado todavía la versión china y no sabemos si se le va a permabanear o no. Así que tampoco podemos valorarlo. Otro detalle a tener en cuenta es que no se sabe qué unidad va a venir en febrero en la versión china. Se especula mucho con el año nuevo chino que venga una unidad SS, una unidad EX, y habría que estar pendiente de ello. La ventaja que tenemos los jugadores de Global es que primero sale Shijima. Shijima es relativamente barato, como he dicho, Shijima low cost nos costaría 13 libros, no es nada excesivo. Y cuando salga Milo Divino a la versión global, ya sabremos lo que va a salir en febrero en la China y nos podemos permitir el lujo de armar a Milo Divino a full o guardar para lo que venga en febrero en la China. Eso es una pequeña ventaja que tenemos, salvo que GT Arcade nos dé la sorpresa la semana que viene y nos adelante el banner de Milo, que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Así que, chavales, no voy a extender más el vídeo, creo que lo voy a dejar ahí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros a mi canal, activar la campanita con todas las notificaciones, que no os va a costar nada. Cuesta menos dar like y suscribiros que renacer a Afrodita, porque sabemos que el casco cuesta encontrarle un cojón y medio. Así que, chavales, nada más por hoy. Creo que damos por finalizado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, da like, suscríbete a mi canal y activa la campanita con todas las notificaciones. Agradecimiento a los miembros cardíacos por ese apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos cardíacos. Chao, chao. Vídeo promocionado por GT Arcade Team Creator.